Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en un vídeo más de viendo ilustradores to guapos con Jaco, libros de ilustración to guapos. Hoy vamos a ver un libro que tenía guardado en mi rincón secreto, en mi rincón de las reliquias, que es este artbook de Javier Pacheco, un artbook de la editorial Ominiki, que para mí es fascinante. Es otro artista español que tiene un estilo brutal, muy underground, muy freestyle, como me gusta a mí decir, y que vamos a verlo. Trabaja tanto en tradicional como en digital, pero eso os lo voy a ir contando ahora sobre la marcha. Vamos a verlo por ahí. Vamos al grano, habéis visto que yo no mando con tonterías. Vamos allá. Por supuesto, este libro, como todos los que tengo de ilustradores, al parecer, está dedicado, en este caso no dedicado, sino firmado y dibujado. Este que tenemos por aquí es un original, que no sé cómo son tan cracks los artistas, que te hacen originales to guapos cada vez que dedican un libro, y yo haría monigotes con patitas de palo y poco más, pero este mola mucho. Como digo, dibuja tanto en tradicional como en digital, y la verdad es que los dos estilos me gustan mucho. En tradicional trabaja mucho con podcast, con rotos así de diferentes rollos. De hecho, si vas a su casa, que tuve la oportunidad de entrar una vez, en aquellos tiempos, buenos tiempos aquellos, veías su mesa llena de rotos de todos los tipos, de pinturas de todos los tipos existentes, porque le flipa probar cosas, diferentes colores, diferentes texturas, diferentes puntas, diferentes lápices, diferentes todo, y es brutal. Y luego tiene ese estilo tan más en digital, más acabado, y que mola un montón, y por lo general suele jugar mucho con el tema de los ovnis, de extraterrestres, planetas, atmosférico así, cosas paranormales y demás. Y me gusta mucho porque mezcla bastante el tema del dibujo más, digamos, volumétrico, realista, entre comillas, con elementos más gráficos, como pues este rayo, ¿no? Con toques más de pintura y a pelo, ¿no? Que pues como una pincelada. Y juega mucho con esa especie de mezcla, ese contraste, y lo integra súper bien. O sea, a mí me fascina, me encanta el estilo, ese toque underground, a mí es que me flipa. Por aquí tenemos algunas de esas ilustraciones más acabadas, y es curioso porque, claro, tú lo ves y se aprecia que tiene ese toque digital en algunos trazos, como por ejemplo este, pero luego se puede ver algunas pinceladas, algunos efectos, sobre todo por la piel y demás, en este caso, que te dan esa sensación como más de tradicional, más de acrílico, más de acuarela, más de rotu, ¿no? Y es que este artista suele trabajar bastante mezclando ambos mundos. Es muy normal que trabaje, como por ejemplo en este de aquí, que trabaje haciendo el boceto bastante suelto en tradicional. De hecho, suele hacer varios bocetos. Yo en una ocasión le vi hacer tres bocetos muy parecidos y los tres eran flipantes, pero era que no le convencía el primero, se hizo otro en un rato, en 15 minutos se hace otro boceto brutal y es perfecto también, y otro igual, y todos son brutales, y coge el que más le gusta, le empieza a meter toques o en tradicional o en digital, ¿tá? Y luego, por lo general, pues siempre las que son ilustraciones más acabadas, pues las termina siempre en digital. Pero a mí me comentó que, de hecho, bueno, no sé si no lo he dicho, tuve la oportunidad de hacerle una entrevista y nos estuvo contando un poquito cosillas y demás, y nos hablaba de eso, de que le gustaba mucho esa mezcla entre tradicional y digital, y ver que no se supiese muy bien si esto es todo digital, es tradicional, está mezclado, parece tradicional, pero puede ser digital, pero no. Le gustaba mucho esa dicotomía, ¿se dice? Entonces trabaja bastante así, el tema de la ilustración terminada la hace así, pero luego tiene muchos trabajos en tradicional que son dibujo a pelo, que no tienen intención de ser un trabajo final, ilustración terminada en digital, sino que es underground, como a mí me gusta, underground, eso lo decía él, creo, me suena a mí. Trabaja muy bien el tema de la iluminación. Por lo general sus ilustraciones tienen como temática un personaje principal femenino, y eso, como hemos dicho, mucho tema pues extraterrestre o mezcla con animales, como puede ser este de aquí, animales agresivos, serpientes, cocodrilos, tigres, dibuja muchas cosas, hace mucho esa mezcla, ¿no? Y a mí personalmente me mola mucho el rollo arañas. A nivel de volumen, de iluminación, de atmósfera, mola mucho. A nivel de color, es muy guay, es brutal. A mí personalmente me flipa. Y a la hora de trabajar, es muy interesante porque, aparte de mezclar ese tema tradicional con el digital, es como que trata de conservar ese toque de dibujo así, más dibujo, más puro,
Pero luego trabaja también eso, con efectos de capa, como puede ser este caso, que en este caso es como muy evidente, pero en otro tipo de dibujos también lo integra y al final es como un mix que si alguien lo trabaja sin saber cómo hacerlo, sería un desastre, pero que este hombre lo hace muy muy bien. Aquí algunas calaveritas, este personalmente me gusta mucho, el tema del rojo ahí súper brillante, creo que queda muy muy bien, en contraste también con todas las zonas azules, así más rositas, moraditas, sí, me flipa, las diferentes versiones, muy guay. Este muy loco también, esto todo es muy loco, este hombre es que está muy loco. Y nada, este libro es eso, este me flipa, es de pura ilustración, ilustración a saco. O sea, hay otros libros de artistas que tienen pues más texto, te cuentan sus movidas, el porqué de la ilustración, el yo qué sé, cosas de su proceso creativo. Este no, él no quiere contarte nada, él quiere que veas sus movidas, que las interpretes tú, que las vivas, que las hagas tú, que las sientas tú. Y este libro es así. Y a mí es que me flipa. De hecho, este artista tiene... Este libro es de hace, no sé si cuatro años a lo mejor, una cosa así. Y el año pasado ha sacado libro nuevo, creo recordar, que de hecho creo que no lo tengo y que quiero conseguirlo. Así que si encuentro el link os lo dejaré también abajo para que podáis ir a echarle un ojo. Si no, en cualquier caso tendréis su Instagram también para que podáis ir a seguirle y ver su trabajo de las últimas cosas que está haciendo. Que esto, como digo, es bastante antiguo. Como decía, tigres, muchas tías por todos lados, este rollito así, lo de la coronita, los ojitos, eso me mola mucho. Siempre los ovnis, catetes, mola. Es que tiene algo, o sea, es muy reconocible el estilo. A mí personalmente es que me flipa. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Es muy bueno. Lo vemos. No lo digo, lo enseño. Rollo más sucio, más mancha, también muy chulo, más oscuro. Estos me molaron mucho. De estos también tiene versión digital terminado, no sé si lo tiene aquí adelante. Rollo acuarelita, me fascina, me flipa. Este me gustó mucho también. Es un tío muy versátil y es que está muy loco. Y es eso, trabaja con todas las herramientas que pille y con cualquier cosa te sabe hacer arte. Es un pedazo de artista. Me gusta mucho la ranita. Esto va a haber que censurarlo igual. Chum, chum, chum. Star Wars. Alicia en el País de las Maravillas. Tararán. Más UFOs y tata, y otros libros de Ominiki Ediciones. Este lo tengo, haré un vídeo coming soon. Pues ya estaría, hasta aquí este libro de Javier Pacheco, pedazo de artista, Javi Pacheco. Echadle un ojo a su Instagram porque es muy guay, sube todo lo que hace, es brutal. A mí personalmente es uno de los artistas españoles que más me gustan, la verdad, y de los que conocí, digamos, de primeras en primera instancia, de los que más me gustan. No sé si esa frase ha tenido sentido, pero espero que se haya entendido. Y nada, eso, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos enseñando libros de otros artistas, dejadlo en los comentarios. Si queréis algún libro en concreto, de hecho, podéis dejarlo en los comentarios y trataré de encontrarlo y hacer esa review. Si os ha gustado el vídeo, darle like. Si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!